Hola, ¿qué tal, señores Misiones News? Estamos en el paraje Dos Hermanas, en la escuela 363. Estuvimos en sus horas de abertura a las 8 de la mañana y no hubo mucha movimentación. Incluso ahora entramos y las mesas están vacías y no hay votantes. Recordemos que pueden que lleguen más personas en el transcurso de la tarde, debido a que las elecciones estarán hasta las 18 horas. También hay posibilidades de una segunda vuelta, debido a que los candidatos tendrán que sacar más del 52% para llegar a la presidencia. Y según lo que estuvimos dialogando con la comunidad y vecinos, hay varios candidatos que están sonando fuerte y habrá la posibilidad de la segunda vuelta debido a que no sabrán si en esta primera vuelta saldrá la persona elegida para la presidencia. Recuerden también que nos pueden enviar fotos de la otra parte de la provincia para mostrar cómo están siendo las votaciones, ya que en la zona norte está transcurriendo bastante tranquila estas elecciones.